Hola, ¿qué tal amigos? Saludo para la gente que nos ven. Nos hemos venido hasta lo que es el caserío El Papalón. Esto le pertenece al cantón San Jerónimo del municipio de San Alejo. Esta vez pues venimos a ver que ya han terminado la obra, mire, de esta calle. Aquí podemos ver parte también de la calle. Se habían propuesto a estos muchachos acá del Papalón solicitando la ayuda, ¿verdad? A la gente pues que le ayudara de este sector, ¿verdad? Gracias también a los amigos del Cordoncillo, ¿verdad? Por el apoyo, la gente allá en los Estados Unidos. Vamos a mostrarles cómo ha quedado acá. Ahora, ya hoy se finaliza lo que es esta obra. Vamos a entrevistar a la persona, cuánto fue el gasto, cuántos metros que trabajaron, cuántos materiales se utilizó en esto y las personas que les ayudaron. Bueno, amigos, nos hemos venido hasta el Papalón. Mire, ya cae la tarde. Podemos ver una tarde que está cayendo. Acá esto se había solicitado para comenzar esta obra, los amigos, ¿verdad? Y el llamado fue atendido, ¿verdad? Por parte de los pobladores de este sector. Aquí podemos ver ya cómo está finalizada lo que es esta obra. Mire, aquí podemos ir caminando. Comenzaron con esta zona primero. Posteriormente, después a esta, mire, aquí podemos que todavía están esperando secado, ¿verdad? Para poder que las personas puedan transitar. Por aquí nos vamos a ir caminando, mire, para la gente ahí que nos mira. Sí, por ahí vamos caminando. Saluda ahí al amigo que está alegre, contento el señor. Mire, ya mira, este es uno de los señores aquí de mayor edad que pueden ver acá, que vive enfrente. Antes pues estaba todo fea, la empedrada y todo maltratada la calle. Aquí nosotros pues llevamos caminando, mire, para los amigos, agradecerles. Esta es la obra que hacen las comunidades unidas. Mire, unidas hacen la fuerza. Siempre lo había dicho yo, que la unión hace la fuerza, siempre y cuando pues tenga la voluntad. Primeramente, lo económico, lo segundo, también la ganas de trabajar, ¿verdad? Por parte de la comunidad, ¿verdad? Poniendo pues el tiempo. Cuando comenzaron los muchachos de Cordoncillo en la cuesta, comenzaron pues con 10 bolsas de cemento, más bien me recuerdo cuando nos comentó Carlito Gutiérrez. Y mire, esto es, mira lo de ahora. Esto es una realidad. Ya el caserío Papalón se ha puesto las pilas. Agradecerles también a la gente, ¿verdad?, que ha estado apoyando en esta obra, que es de beneficio para la comunidad, ¿verdad? Que es de beneficio para la comunidad, que le va a servir. Me recuerdo bien cuando llueve acá, como se ponía feo, pues ahora ya está muy bonito. Así que vamos viendo aquí estas imágenes, cómo ha quedado la calle. Mira, aquí podemos ver, podemos darle vuelta, ¿verdad? Y tiene otra cara. Cuando venimos, esto era horrible para poder pasar aquí. Era peor que andar en un caballo, ¿verdad? Así que podemos ver ya ahorita aquí cómo va quedando esta obra. Vamos a preguntarle también cuánto tiempo, ¿verdad?, demoraron en trabajar acá, cuántas personas ayudaron. ¿Quiénes son la gente pues que pudieron aportar para que esto pues sea una realidad? Esto es una realidad que quizás muchos de este sector añoraban, ¿verdad?, de tener bonita esta calle. Y hoy, gracias a Dios, y gracias a Dios, y gracias también a la voluntad de la gente que aportaron. Mire, aquí está, ¿verdad? Ya está en su fase final, en la parte de la entrada. Mire, por acá vamos, mire, podemos observar que todavía tienen agua acá, mire. Tienen agüita en este sector para poder continuar, ¿verdad? Así que por estos momentos ustedes pueden ir viendo esta grabación acá y invitarle también a la gente para que nos siga en YouTube, ¿verdad? Se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube. Agradecerles también por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para dar a presentar la obra que ellos han trabajado, ¿verdad? No sé cuántos días han trabajado acá y echándole ganas, ¿verdad? Para poder salir adelante. Aquí podemos ver estas imágenes, miren. Por acá ya casi están terminando ellos. Ya van dejando bonito ya la última fase. Ya podemos ver, bien, divisar allá, que ya están terminando. Hasta aquí va a llegar. Así que gracias ahí por el apoyo a la gente allá en los Estados Unidos, a todas esas personas que apoyaron, ¿verdad?, en finalizar esa obra. Bendiciones desde acá. Nosotros lo hacemos desde el caserío El Papalón. Bueno, nos encontramos con Fernando, ¿verdad? Fernando Bonilla. Fernando Bonilla, cuéntenos, Fernando, ya han terminado lo que es esta obra acá.
que ustedes se habían propuesto primeramente con la ayuda de Dios y posteriormente con la gente que le ha ayudado. ¿Qué le quiere decir? No, pues aquí estamos este día ya muy contentos que ya culminamos el trabajo de que empezamos y les digo de que lo sentimos muy contentos este día de que ya lo realizamos. Parece un sueño hecho realidad, señores, porque jamás los imaginamos de que lo íbamos a lograr. Y entonces estamos muy agradecidos con toda la gente que los ha apoyado, tanto la gente de allá de Estados Unidos y como la gente de acá también. A toda la gente aquí, todos los muchachos se han portado de lo mejor, han dado todo y les digo de que los sentimos muy contentos de ya haber culminado este trabajo. Así es que dándole las gracias a toda la gente que los ha apoyado y les digo de que unidos podemos hacer muchas cosas. Ojalá que no sea el primero ni el último proyecto que hagamos todos juntos, porque como les digo aquí, toda la gente hemos puesto nuestro granito de arena. Tanto allá la gente económicamente como nosotros acá, pues con nuestro trabajo. Así es que dándole las gracias a toda la gente y les digo, sigamos adelante. Ahora sí se le mira un cambio a nuestro caserío. Les digo que ya necesitaba ese cambio acá, pues esa calle, les digo, de que era un dolor de cabeza. Así es que muy agradecido con ti también, Hodgson, de que los has apoyado desde principio a fin y te damos las gracias. Y espero de que sigamos siempre trabajando. Dale las gracias a toda la gente y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Oxo. ¿Qué tal? Me encuentro con don Salvador. Salvador, algunas palabras para la gente que pudieron apoyarles acá, ¿verdad? Económicamente y los muchachos que también trabajaron acá en esta obra. No, pues nosotros empezamos a trabajar como de la nada, de cero, y hoy estamos culminando el trabajo que nunca se imaginó la gente que lo íbamos a hacer. Y gracias a la gestión de Carlos, a la gestión de Lázaro y todos los que nos han ayudado y todos los trabajadores somos importantes en este proyecto. No hay gente especial ni gente escogida. Toda la gente que nos ayudó de Estados Unidos, todos estamos muy agradecidos y seguimos trabajando porque no hemos terminado, porque tenemos un pedacito que hacer, pero eso está terminado, gracias a Dios. Y les agradecemos a todos, a todos, a todos de corazón. Muchas gracias, Dios que me los bendiga. Y aquí va a hablar el ingeniero de la construcción, Hola, ¿qué tal? Me Lázaro. encuentro con su nombre. José Lázaro López. Cuéntenos un poco acerca del trabajo que han hecho ustedes acá en lo que es el caserío. No, pues nosotros estamos contentos por ver terminado este trabajo y el apoyo que todos nos han dado, tanto como los amigos de allá, del extranjero, como los que estamos aquí. El tiempo que han tomado ustedes aquí, ¿cuántos Sí, días aproximadamente han? aquí tenemos 7 días de trabajo, pero de casi digamos de 6 a 6, a Sí. esta hora casi. 12 horas Sí, casi trabajando 12 duro. horas dándole duro, porque son bastante, son casi los 300 metros que hay. 300 metros Sí, lineales. sí. ¿Y qué le quiere decir esa gente que apoyó también, que aportó, verdad? No, pues de mi parte, gracias por la ayuda que los han dado, porque si no hubiera sido de la ayuda que ellos nos dan, no tuviéramos esto aquí, porque este es una belleza que ha quedado aquí. Y de mi parte le doy gracias a ellos y a todos los que han trabajado aquí, porque sin los de aquí tampoco no tuviéramos hasta aquí el trabajo, Han tanto. también recibido apoyo tanto de la comunidad como de otras comunidades cercanas también, ¿verdad? Sí, claro, sí, hemos recibido ayuda. Ok, gracias. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Carlitos Gutiérrez. Él lleva más o menos el dato de las personas que han apoyado. Carlitos, díganos ahí. Bien, muy buenas tardes, Joson. Pues primeramente damos gracias a Dios por el tiempo que Él nos ha permitido a cada uno de vosotros poder realizar esta obra en este donde es el caserío del Papalón. Pues como ya mis compañeros hablaron ahí, dieron los saludos a cada uno de ellos, pues yo también me añado a ese saludo, que decirles que muchas bendiciones a todos los que nos han apoyado en este proyecto, porque ha sido de bastante bendición para no solo para nosotros los habitantes, sino para todos aquellos que en el extranjero se encuentran y que algún día desean venir a visitar a sus familiares a este lugar, pues ahora ya lo van a encontrar más bonito que a como estaba antes. Como podemos ver ya ahora en esta tarde, dimos por finalizado este proyecto en el cual le agradecemos al Señor que nos dio la fuerza para poder realizar este trabajo.
pues dimos inicio el 29 de marzo y ahora ya se cumplen 7 días de este trabajo, que fue un trayecto bastante largo, pero gracias a Dios dimos por finalizado. Y agradecer a todos aquellos que nos han apoyado, en el cual voy a dar el listado aquí de todos los que nos colaboraron en este proyecto, comenzando con Chamba Alfaro, $60, Luis Hernández, 20 bolsas de cemento, Chepe Fuentes, una camionada de arena, Miguel Fuentes, 10 bolsas de cemento, Juan Ángel Hernández, $100, Manuel Zelaya, $100, Isidro Zelaya, $100, Reina Zelaya, $50, Hilda Zelaya, $50, Marta Zelaya, $50, Candelario Paz, $30 del Tizatillo, Hermana Eda, $20 para refrigerio, Rina y Kevin Hernández, 8 bolsas de cemento, Alfredito Bonilla, $20 para refrigerio, Los Herrera, $10 para refrigerio, Concepción López y María Delmira López aportaron almuerzo para todos los trabajadores el día miércoles 29 de marzo. Rosario Amaya aportó 3 días de trabajo. Medardo Bonilla, $10 para refrigerio. Maura Alfaro, $50 del Papalón. Amílcar López Majano, 15 bolsas de cemento. Griselda Gómez, $30. Chilo Zelaya aportó 1 día de trabajo. Victoria Amaya, $15 para 1 día de trabajo. Miguel Enrique, $5 de Las Lajas para refrigerio. René, el de la picadora de Zacate de San Alejo, $10 para refrigerio. Alfredito Bonilla, $150. Gloria Bonilla, $150. Jenny Bonilla, $100. Kelly Bonilla, $50. Dori Bonilla, $50. Raquel Bonilla, $50. Elvia Bonilla, $50. Total, familia Bonilla, Alfredito, aportaron $600, en el cual se compró una camionada de arena, una camionada de grava y 26 bolsas de cemento. El total fue de $500, $583.50, sobrando $16.50 para refrigerio. Martín Antonio Gutiérrez, 10 bolsas de cemento. Mauricio Roberto Hernández, $500. De los $500 de Mauricio se compró 34 bolsas de cemento y una camionada de grava. Samuel Antonio Hernández, 30 bolsas de cemento. Chilo Zelaya aportó 1 día de trabajo. Rosario Amaya aportó 2 días de trabajo. Amigo de Metapán, $100. Alcides Amaya, $300. Amaya Zelaya, $100 para refrigerio. Maquinaria Villatoro, $20 para refrigerio. Niña Digna, $10 para refrigerio, la profe. Arturo Fuentes, una camionada de grava y 10 bolsas de cemento. Dora Alicia Hernández, una camionada de arena. Marta Hernández, $30 para refrigerio. Erika López Majano, $100. Amílcar López Majano, 4 días de trabajo. El alcalde de San Alejo, Ingmar Barrera, nos aportó 100 bolsas de cemento, una camionada de arena y una camionada de grava. Día recibido a abril, el primero de abril lo recibimos. Soy la Esperanza Moreno López, $100. Araceli Hernández de Ríos, $100 del Papalón. Luis Jiménez Hernández, $100. Matilde López, una camionada de arena, $10 para refrigerio y una caja de jugos. Flor María Jiménez, $100. José David Amaya, $100. Fidelina Bonilla dio almuerzo día lunes 3 de marzo. Jacqueline Villalta dio sodas para refrigerio. José Andrés Vega, una camionada de arena y $50 para refrigerio. María Lucinda Zelaya Garay, $100. Chepe Bonilla, $100. Emelina Bonilla, $100. María Luisa Bonilla, $100. Walter Bonilla, $100. Jaime Fuentes, $100. Adesco de los Estados Unidos, adiestrada por Angelito y Julio, nos aportaron 40 bolsas de cemento, una camionada de arena y una camionada de grava, recibido el viernes 31 de marzo. María Cecilia Hernández, $200. Verónica Andrade, $60. Catherine Majano, $20 para refrigerio.
Gloria Hernández de Urquilla, $100. Marlene Hernández de Urquilla, $50. Juan Ángel y familia dieron almuerzo el día martes 4 de abril. José Hernández dio sopa de puya para todos los trabajadores el día martes 4 de abril. Club Mototaxi San Alejo, $100. Edgar Vega, $100. Manuel Alfaro, $100. Rina de Reyes, $40. Marlene Mejía, $50 de San Jerónimo. Pedro Mejía, una camionada de arena y 15 bolsas de cemento. Irene Castro, $20 para refrigerio. Flor Jiménez nos dio almuerzo el día miércoles 5 de abril, que es ahora. Erika López nos brindó refrigerio día miércoles 5 de abril. Don Chilo Zelaya aportó un día de trabajo. Raúl Bonilla, hijo, 10 bolsas de cemento. Yolanda Bonilla, 10 bolsas de cemento. Luz Elena Bonilla, $100. Sandra Dinora Bonilla, $100. Lichita Hernández de Bonilla, $100. Y los 7 días de la mezcladora, de la concretera, equivalen a $140. Es así como nosotros pues dimos por culminado este proyecto. Ahora decirles de que de las donaciones nosotros recibimos 277 bolsas de cemento, 6 camionadas de arena, 4 camionadas de grava. El total del presupuesto, Josón, de todo esto que tenemos aquí nosotros ya por terminado, equivale a un presupuesto de $9,798.10. Es decir, nosotros, del dinero que nos iban enviando, nosotros compramos 396 bolsas de cemento, que equivalen a $3,841.20. Camionadas de arena, aportamos 6 camionadas de arena, que equivalen a $825. Y 5 camionadas de grava, que equivalen a $915. El total que nosotros pues gastamos fue de $5,612.20, aparte de las donaciones que nos brindaron los que viven en el extranjero y en nuestros alrededores. Pues es decirles de que nosotros pues nos sentimos bastante alegres pues porque hemos culminado este proyecto, en el cual ha sido bastante pues estresado, pero gracias a Dios dimos por finalizado en este día. Y pues agradecerles a todos los trabajadores, como ve aquí, estamos aquí. Y pues quisiera esclarecer algo ahí de que el alcalde nos aportó 12 metros de grava y 12 metros de arena, en cual pues se me había escapado eso, pero nos aportó los 100 bolsas de cemento también. Y agradecerles a todos ellos porque nos han ayudado y brindado esa ayuda. A los amigos allá en los Estados Unidos que aportaron también algún mensaje para ellos. Así es, pues les agradecemos mucho y pues, como escucharon a Nando decir de que había otro tramo más que hacer, realizar, pero creo que vamos a tomar un descanso porque ya ha sido más de un mes de trabajo que llevamos y pues necesitamos realizar un tramo más que falta ya de abajo de la cuesta para poder finalizar ya todo y esperar el próximo verano, si Dios nos permite. Pues agradecemos a Dios por todo y gracias a todos los que viven allá en el extranjero que nos aportaron ese apoyo a todos nosotros. Y muchas gracias a usted, Josón, por el apoyo que nos ha brindado siempre.